de sus criaturas. O sea que nosotros, ve el privilegio que tenemos. Nosotros no vamos a ser cualquiera allá arriba. Vamos a ser ¿qué? Primicia. Primicia entre todas las ¿qué? Criaturas. Es lo importante, hermano. Lo importante es sinceramente lo primero de las primicias. Bien, vamos a hacer primicia ¿de qué? De las criaturas. ¿Ah? De las criaturas. Nosotros, la iglesia, el pueblo. Gloria al Señor. Y vamos con Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre todos los hombres, como primicias, ¿para quién? Para Dios y para el Cordero. ¿Irá todo el mundo allí? Será solamente, ¿verdad? Van a estar en primicia, ¿verdad? Reservado. Aquellos, sinceramente, que no se contaminaron, fueron vírgenes. ¿Habrá vírgenes? Sí, hay gente que se ha guardado, hay hombres que se han guardado, gloria al nombre del Señor. No es que no sea ni de uno, ni de otro, ni de otro, gloria al nombre del Señor, sino que Dios lo ha reservado. Amén. Lo ha reservado, así que por eso dice la Biblia que esté quemando de que vaya a picar uno por ahí. No. ¿Que va a llegar? No. Dice clarito y rapado. Porque lo que usted no va a entrar en la cuestión que está soltero, que usted no va a entrar en ese número, porque usted no es príncipe. No es escogido. Así que mejor está echando broma por ahí, cásete. ¿Verdad que sí? Que cásete. Para que tengan que ocuparse. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que Dios dice en su palabra por allí, gloria al Señor, no admita viuda menos de qué. Menos de 60 años no admita esa viuda. ¿Verdad que sí? ¿Se entiende? Porque menos de esa edad, entre meten los gente y andan chismoteando por allí. ¿Se entiende? Porque y hablando de mujeres, estamos hablando de hombres también. ¿Qué tiempo le va a quedar a un hombre de estar chismoseando, está haciendo las cosas sinceramente por allí? Gloria al nombre del Señor, está ocupado trabajando. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Ah? Si está, ¿verdad? Buscando, oye, tengo que hacer esto, tengo que orar, tengo que hacer mi trabajo. ¿Eso son para qué? Para los que son, gloria al Señor, niños y niñas para Dios. Pero no todo el mundo, es el grupo que Dios ha reservado. ¿Amén, hermano? Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que, a casar que quitamos. Hay un saludo grande por allí. Alabado sea el nombre del Señor. Denle un aplauso a Dios en esta mañana. Quebrantarás las puertas de bronce y los cerrojos de hierro harás pedazos. Y nos darás los tesoros escondidos que tienes para nosotros y los secretos muy guardados para que sepamos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores y que tu nombre es sobre todo nombre. Abre, Señor, las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde sobre nuestras vidas. Sean abiertas las puertas amplias para la iglesia, la antorcha encendida, y que todo impedimento sea quitado en el nombre de Jesucristo. Proclamamos la gloria de Jehová sobre este lugar, anunciando su venida y declarando que el Espíritu Santo se moverá con libertad en medio nuestro, llevando a cabo la obra que el Señor tiene para nosotros. Como la lluvia se derrama.